El último clásico entre ADEO y Sport Club de Cañada de Gómez, en cancha de ADEO, terminó suspendido faltando 15 minutos y había habido grandes disturbios, esto fue de público conocimiento. Lo primero que salió fue la sanción a diversos jugadores, en algunos casos de Sport, pero principalmente de ADEO, quien se llevó las sanciones más duras. Lo que se estaba aguardando es que el Tribunal de Disciplina se expediera respecto de las sanciones a los clubes, como se dice comúnmente. Esto tardó mucho, también se manejó en un ámbito de bastante hermetismo. Finalmente pudimos acceder a la siguiente información. 62.000 pesos de multa para el club ADEO. 10.000 pesos de multa para el club Sport. También se sancionó con 8 meses de suspensión para el dirigente Damián Savi. En cuanto al otro aspecto que había que resolver, o que se esperaba la resolución, era cómo queda el partido, porque faltaban 15 minutos de juego. Finalmente decidieron otorgarle los puntos al club Sport de Cañada de Gómez. En cuanto a la suspensión o posible suspensión de la cancha de ADEO, eso está a resolverse, según nos informan por estas horas. Se comenta que podría ser entre 2 y 3 fechas de suspensión para la cancha del club ADEO.